Como bien sabrás, en los backrooms hay muchos tipos de niveles, muchos de los cuales hablé en el canal. Pero nunca antes había hablado sobre los niveles enigmáticos negativos de los backrooms, así que hoy veremos algunos de ellos. Qué mejor que comenzar por el principio, literalmente por el nivel llamado el comienzo, que es de clase 0. Es la contraparte al nivel The End y se compone por un sitio totalmente oscuro como el vacío, habiendo tan solo un objeto. Esta computadora te permitirá usar los diferentes comandos existentes, tales como barra spawn, el cual hará aparecer cualquier entidad cerca. Barra teleport, te llevará a cualquier nivel. O el barra exit, que te matará al instante. Hay algunos más, pero no funcionan o no se han encontrado aún. Hay un comando especial, que se llama barra crear, esto sirve para crear tu propio objeto, tanto comida, otra computadora o lo que sea. Excepto objetos especiales para matar entidades, ya que el programa dará error. Suceden ciertas anomalías aquí, como distorsionar la computadora y la oscuridad del nivel, o que tu cuerpo se paralice por tiempo indefinido. No se sabe cómo entrar, se teoriza que es por medio de la computadora de The End. Para salir, usa el comando teleport, o escribe barra spawn para llegar al metro oscuro. El metro oscuro es un nivel de clase lambda, lo que significa que es inseguro y existen entidades hostiles y sentimentales. Despertarás en un tren en movimiento del cual tendrás que salir. Para hacerlo, llega a la cabina del conductor y apaga el tren. Una vez fuera, verás un vecindario oscuro, aquí verás muchas sombras que te volverán loco, además no podrás entrar a ninguna casa. Si intentas romper una ventana, llegarás al nivel 849, el cual es básicamente una tortura. A pesar de que hayan cientos de entidades aquí, serán ciegas pero tendrán un buen oído, así que puedes distraerlos fácilmente. Si intentas regresar al tren, verás vías vacías, si avanzas verás una luz roja a la cual tendrás que dirigirte. No habrán entidades, pero sí muchas alucinaciones que bajarán tu cordura. Llegarás a un estacionamiento sin luces, deberás llevarlas tú o aparecerán muchas entidades. Si pasas sin morir, entra al centro comercial, ya que aquí parece que no hay entidades, aunque esto no está confirmado aún. En el metro oscuro encontrarás objetos muy interesantes, uno de ellos es la campana carmesí, la cual, al sonar, atraerá a todas las entidades cercanas. También existen las luces biónicas, las cuales se mantendrán encendidas siempre que haya una entidad cerca. No hay muchas formas de salir, pero si matas a una entidad en el estacionamiento, llegarás a el olvido. El siguiente nivel es la Tierra Destruida, la cual es clase Zona de Muerte y la contraparte de la Tierra Prometida. Podrás entrar si dañas el nivel La Tierra Prometida y cruzas la puerta de salida. También puedes acceder desde Deju, o caer intencionalmente por las escaleras del final verdadero. Este sitio es igual a su contraparte, pero mucho más oscuro y con una manifestación de entidades gigantesca. Tu cordura bajará rápidamente y el agua de almendras no servirá, así que se recomienda usar caramelos de cordura para estabilizar tu mente. El ciclo diurno dura en total una hora, se recomienda salir del nivel antes de la noche, ya que salen muchas más entidades y es casi imposible que sobrevivas. Si intentas escapar y entrar a las habitaciones, verás sangre y dolor líquido por todas partes, verás algunas máquinas recreativas que te llevarán al nivel 3999.1 si las usas. Para salir busca una puerta de salida para llegar a un nivel aleatorio. Si haces no clip en un pilar con sangre, llegarás al nivel menos 666. Gracias por ver, y como siempre, ten la mejor de las suertes, viajero.